En el año 1984 nace el programa Proyecto Hombre para dar respuesta al auge de las drogodependencias que en aquel entonces existe en nuestro país. Su primer centro se abre en Madrid y en la actualidad son alrededor de 27 comunidades repartidas por toda España. Proyecto Hombre Sevilla surge poco después, concretamente en el año 1991, comenzando su andadura en una casa ubicada en Alcalá de Guadaira. Con el tiempo se cuenta con una amplia finca denominada Las Canteras, un centro polivalente que encuadra la comunidad terapéutica residencial y la comunidad abierta ambulatoria. En la época en la que empezamos hablábamos de una población joven, pero no adolescente, no hablábamos de esa edad, ¿no? La población era de 20 y algo de años hacia los 40, los 30. Era el grosso de las personas que atendíamos. Ha habido una evolución, yo creo que bueno, el ritmo vertiginoso en el que la sociedad va andando todo lo demás, ¿no? Y el acceso y la facilidad a todo, al dinero, a la información, a las nuevas tecnologías, los cambios de modelos de familia, todo eso está influyendo y ha influido en que estemos hoy día ante un problema que no teníamos hace unos años. Este tiempo de crisis, para lo que nosotros trabajamos y el contacto que tenemos, las problemáticas que nos traen, eso está dando pie de alguna forma también a esta población que decimos de los ninis, ¿no? De los que no tienen como una necesidad de estudiar, de formarse. Y eso crea un vacío que la droga fácilmente, históricamente, lo que hace es morder donde hay huecos para morder, ¿no? Esto es una circunstancia que le puede pasar a cualquier persona, que puede estar en cualquier sitio, que puede estar en cualquier familia, que puede estar, que no nos creemos con los prejuicios de que el drogadicto está mal mirado, es un delincuente. Es un problema que es una vía fácil, un escape que tenemos por el cual nos sentimos de problemas que no sabemos afrontar, no hacemos frente a circunstancias que nos pasan en la vida. Que den el paso, que sean valientes, que se apoyen en los padres, que se apoyen en su familia, en un amigo, que den el paso, que es bueno. A mí lo que me ha llevado la mala vida que he llevado, la mala vida que he llevado en el sentido el meterme en un mundo irreal, como hoy en día los chavales jóvenes se creen que van a ser como las series que hay o como fantasía, todo fantasía. Y caer en ese mundo es lo peor que hay. Lo peor, te ves solo, abandonado, humillado y muy triste. Como muchas veces como con ganas hasta de quitarte de este mundo que vivimos. Es mi segunda etapa aquí. Estuve una primera vez, en la cual no llega a ser un programa 100% efectivo. Y estoy aquí para corregir cosas que me he dejado atrás en el programa anterior. Me siento con muchas más ganas de vivir. He cerrado capítulos que tenías que haber cerrado antes. Tengo un niño por quien cuidar, por quien luchar, por demostrarle y por darle el padre que se merece, ¿no? Y que ha perdido durante 2 años, tiene 3 años y medio y me ha perdido durante 2 años. Quiero recuperar tiempo perdido y quiero hacerle feliz, quiero que se sienta orgulloso de su padre. No soy mucho de dar consejos, ¿no? Pero una indicación de alguna forma que daría a personas que puedan estar sufriendo, puedan estar teniendo problemas en casa que no sepan abordar, que no crean que tienen que saber, que estamos profesionales para eso, ¿no? Y que pedir información, acudir a pedir ayuda, no, lo único que vas a sacar de esto es o tranquilizarte porque un profesional te diga, mira, pues no es para alarmarse tanto, o tomar conciencia de que tienes que hacer algo más porque tienes un problema importante que tienes que abordar, ¿no?
pero que no, que ya tenemos bastante los padres de responsabilidades y de funciones como para además, además tener que ser los que sepamos qué hay que hacer o qué no hay que hacer y qué profesionalmente hace, puede hacer falta, ¿no? Venimos de familias de subcultural, mucha gente, otros en este caso como yo no, gracias a Dios tenía una familia, pero el hecho de estar aquí, el compañerismo que tenemos aquí, la manera de ayudarnos, el ambiente de autoayuda, yo le pongo las cosas por delante, los comportamientos malos que tiene el compañero se lo pongo por delante y el compañero me lo pone a mí. Que es muy complicado que yo me vea por dónde fallo, las malas costumbres que traigo, los hábitos que tengo, eso es muy difícil que yo me lo vea, pero tenemos... Detrás tenemos a X compañeros que están pendientes de nuestra constante, que nos están poniendo actitudes por delante, lo que aquí llamamos el amor responsable, ¿no? Tanto te quiero y tanto te admiro que te tengo que poner por delante lo que estás haciendo malamente. El espíritu de Proyecto Hombre ha permanecido intacto durante 25 años, sabiendo que lo fundamental es el respeto a la persona. Solo así, usuarios, terapeutas, voluntarios y patronos han plantado cara a la droga y han ganado la batalla con la esperanza por bandera. En Proyecto Hombre siempre hemos hablado de esperanza. De hecho, tenemos el lema de ser una puerta abierta a la esperanza. Y en los tiempos que corren seguimos creyendo que tenemos que ser capaces de adaptarnos y de sobrevivir y de vivir bien, de salir de esta situación. La palabra proyecto es, para mí, volver a nacer. De nuevo, porque me ha dado muchos valores, cosas que he perdido cuando estaba mal. Y te hace vivir, busca ilusiones. Me deja sin palabras, ¿no? Para mí, Proyecto Hombre. Palabra vida, el darme, me han dado otra oportunidad de conocerme a mí mismo, cosa que no sabía quién era, me han dado ganas de vivir, me han dado ilusión, me han dado objetivos, objetivos por los que luchar en mi vida, ¿sabes? Nunca he tenido objetivos, siempre no he tenido decisiones propias, siempre he ido a remorque de alguien, nunca he decidido por mí mismo. Pero en resumidas cuentas, la oportunidad de conocerme, de saber quién soy, de saber por qué actuaba de esas maneras y de valorarme a mí mismo y de quererme a mí mismo y de sentirme capaz de ser dueño de mi vida, que nunca he sido. Y sobre todo, Proyecto Hombre lo que te hace ver otra vez de nuevo la luz. Cuando estás hundido, pierdes mucho a tu mujer, tu familia, tus padres. Y te van enseñando a recuperar todo poco a poco. Sé que al estar metido en ese mundo, es muy difícil que vuelvan a recuperar tu confianza, pero te van enseñando el camino. Esta trayectoria de 26 años que hace que abrimos por primera vez las puertas aquí en Sevilla de Proyecto Hombre, nos ha hecho poder disfrutar, sufrir, compartir muchas historias de vida, de sufrimiento y de felicidad y de alegría. Al principio, una vez que uno llega aquí, es frío, el tú contar tu vida privada delante de alguien que tú no conoces, es frío. Te echa para atrás, te cuesta trabajo abrirte. Somos personas que venimos de un mundo en el cual no hemos expresado sentimientos, no hemos expresado la manera como sentimos, la manera de vivir, no lo expresamos. Pero el trato que tenemos día a día con ellos, cómo nos arropan, cómo se ponen en nuestro lugar, cómo nos muestran ese cariño, que a lo mejor muchos de ellos venimos sin esa muestra de cariño, empiezan a formar parte de nuestras vidas, claro, empiezan a formar parte de nuestras vidas, nos sentimos queridos por ellos. Yo no puedo olvidar ya de aquí adelante todos los terapeutas que han pasado por mi proceso.
Cuando uno recae, uno se lo, ellos lo pasan mal. Ahí, este mismo fin de semana, dos compañeros, uno se ha marchado y otro ha recaído. Y la verdad que se, en el ambiente de ellos se le nota que le jode, hablando mal. Y ve que a la vez que es su trabajo, le gusta. Si no le gustara, no creo que aguantara esto. Mi proyecto Hombre pues me ha ayudado a madurar a todos los niveles, ¿no? A madurar personalmente, profesionalmente. Para mí poder entrar en proyecto Hombre a trabajar fue algo muy, muy vocacional. Y hoy por hoy me siento súper realizada, súper satisfecha a nivel profesional gracias a proyecto Hombre. Ahora está uno muy contento, muy feliz, contento. Y con ilusión, con ganas de criar a tus hijos, de seguir hacia adelante, buscando nuevas metas, marcándote nuevas metas y sobre todo recuperar a tu familia. Agradecer a esto, a Proyecto Hombre, por personalmente haberme dado una segunda oportunidad para lograr vencer a la adicción que tengo. Y que es una máquina, el Proyecto Hombre es una máquina de hacer feliz a la gente.